Mirad qué comparativa. Esto, de la derecha, es lo que conocemos como la simbología satánica, la cabeza de cabra, etcétera, etcétera. Pero no sé si percibís también algo que, claro, puedo decir, claro, son los cuernos de la cabra, etcétera, pero ¿veis qué extraña forma? Hacia abajo, como si de su cabeza saliera una M. ¿La veis? Si fuese una cabeza de cabra y ya está, solo, a secas, no haría falta todo el resto. En cambio, como si de estos cuernos le bajaran así hacia abajo. Claro, podéis decir, claro, es como un carnero que los tiene enrollados. No, no, no se ven tan enrollados, ¿verdad? Se ven hacia abajo y ya está. ¿Qué veis a la izquierda? Esta M. ¿No tiene un parecido a lo que veis aquí? Un poco más adornada, pero podéis ver prácticamente los mismos trazos si quitaseis los adornos. Es la M que se utiliza para la Virgen María, para la mariología. Y la Virgen María, ya hemos visto, la auténtica, la verdadera, pobrecita, ya está muerta. Pero cómo la Iglesia Católica la ha utilizado y cómo Satanás la está utilizando, haciendo manifestaciones, cuando en verdad es él el que se aparece. Otra, por si no lo veis aún bastante claro, aquí sin menos adornos. Una vez más, algo que va hacia abajo, algo que sube hacia arriba, hacia los extremos y desciende. Curiosamente, también este emblema de la Virgen María, veis que alrededor tiene unas estrellas de seis puntas, ¿no? Y aún más. ¿Esta M, este parecido, es solo un parecido? M, para otros usos de este término, véase M, desambiguación. La M es la decimotercera letra. Claro, contadla. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, decimotercera, es la 13. No son casualidades. Se utiliza lo que se utiliza, por lo que transmite para ellos la simbología. Luego se camuflan las cosas en plan cristiano y ya está, sin más. Mirad con la cábala que sucede. Más de lo mismo. Dedicaremos un apartado un poco extenso a hablar sobre la cábala, precisamente. Pero bien, vamos a seguir avanzando, porque bien, aquí lo que veis es el Zohar, que es un libro básico para el mundo judío. Y no sé si os dais cuenta de qué veis en la portada. ¿Qué es esto de aquí, este dibujito? ¿No es una puerta? ¿Y qué tiene que ver? ¿Una puerta? Bueno, será la puerta del templo, será la puerta de acceso a no sé qué. Podéis... Cuando conocemos en qué se basa la cábala, espiritismo. Bajo el manto del gran raciocinio y la gran comprensión divina, en verdad es espiritismo. Y esa puerta, ¿qué creéis que va a simbolizar si no? Pues puerta dimensional, donde Satanás y sus ángeles hacen lo que hacen a través de ellas con nosotros. Y las puertas de nuestra mente son abiertas a las puertas del conocimiento, que en verdad no proviene de Dios, ese falso conocimiento. Sí, ciertamente, Ediciones Obelisco. Claro, va asociado, una vez más, ya os podéis imaginar, a lo típico, ¿no? Bueno, en este caso, ¿eh? Pues claro que evidentemente también se publica por otros medios el Zohar. Pero luego iremos viendo en ese tema. Ahora alguien puede decir, bueno, por esto ya sacas las conclusiones, que son puertas dimensionales. Bueno, pues ya iremos analizando todas esas cosas. Pero ahora mirad esto. Símbolos, geometría sagrada, números, resonancias y energía. Entramos en un apartado que también a muchos les va a sorprender. La increíble historia del número 11, vídeo de la conferencia número tal del 27 de junio. Se hacen una serie de conferencias donde precisamente
No sé si ya estáis viendo los simbolitos que aparecen aquí a la derecha de esta página. Un triangulito, circulito, etcétera, etcétera. Pues se está enseñando a la gente al significado de los números, de los símbolos, etcétera, etcétera, que transmiten. Y todo esto se está dando cada vez más abiertamente como realmente un conocimiento tremendo y positivo. Talleres prácticos hacen de patrones numéricos, construcción simbólica y matemáticas áureas. Todo esto se está haciendo. Ya veis, el uso y la creación de símbolos armónicos resonantes. ¿Qué quiere decir? Pues que resuenan en ti algo. Te transmiten algo. Solo ver un símbolo, ¡pam!, tú recibes algo. ¿Qué veis dentro de este triángulo, en medio de estas redonditas, aparte de unas letras hebreas? El ojo. Pero no era un símbolo del cristianismo, decían. No, lo han colado como algo cristiano, lo han disfrazado de algo cristiano después. Pero es del paganismo más absoluto. Y si utilizan a veces, ya habéis visto, textos bíblicos para reafirmar cosas que en verdad nada tienen que ver. Pero Satanás es astuto, se conoce muy bien las cosas y la Biblia mucho más. Y sabe cómo colarnos los goles a la perfección. Pues bien, estos simposiums, por decirlo de algún modo, todo es para, dice, aprende a manejar la energía potencial a tu alrededor. Ya veis, como si nosotros domináramos las cosas del diablo. El diablo nos va a dominar siempre a nosotros, no seamos ilusos. Pero claro, primero falta querer aceptar que estas cosas no provienen de Dios. Ya veis, talleres que se hacen con todo esto, todas las materias que dices, que dicen que imparten. Bueno, pues hay de todo y más. Y todo esto se está haciendo cada vez más en nuestro mundo. Y la gente lo está aceptando como algo, bueno, pues que está bien. Pues no, no está bien, no está nada bien. Precisamente es todo lo contrario. Recordemos siempre, los ídolos, ya de los que hablaba la Biblia, no son nada más que demonios. Pero además ya veis que las simbologías se utilizan para mostrar conceptos disfrazándolos un poco y en verdad siempre con conceptos por detrás que nada tienen que ver. Primera de Corintios 10 nos dice, versículos del 19 al 21, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. El apóstol Pablo ya nos lo estaba diciendo, que los ídolos eran demonios. A veces siempre hablando nosotros de, no, no nos haremos ídolos y tal, incluso de otras cosas, ¿no? Que si el Messi es mi ídolo, que si el Cristiano Ronaldo, que si el cantante no sé qué. Pero además, cuando vamos a la fuente de dónde surge eso de decir que tenemos ídolos, es de algo literal, de un hecho, eran de estatuas, eran de cualquier cosa de iconografías. Pues bien, el Pablo lo tenía muy claro, eran demonios. Y nosotros parece que leemos la Biblia y tantas veces no nos enteramos de lo que estamos leyendo. Es curioso, ¿eh? Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe, desde luego, porque si no, siempre nos quedamos desviados totalmente de las cosas. Ídolos, ¿recordáis? El Bohemian Grove, del cual hablamos, no sé si en la primera conferencia, si no recuerdo mal. Pues, ¿qué es en el fondo? Moloch. Un ídolo, un demonio en forma de búho. Y ya veis lo que se hacían allí, ¿no? Disfrazados como si fueran obispos, etcétera, y sacrificando a los ídolos. ¿Sacrificando a quién? A los demonios. Levítico 17, versículo 7, nos dice: y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Levítico nos decía una vez más lo mismo, sacrificaban a demonios. Los ídolos no era una estatua y ya está,
Era una estatua que se había hecho conmemorando algo que había acontecido, una aparición demoníaca, que se había hecho pasar por seres de otros lugares y venga a ofrecer sacrificios. Y sacrificios vinculados, sí, con cuestiones sexuales, pero además también recordemos que dice, tras de los cuales han fornicado. ¿Qué quiere decir esto? Que se han apartado de Dios. Han fornicado porque han ido tras Satanás. Levítico 18, versículo 21. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Moloch, como la estatua que habéis visto hace un momento, donde se quemaba en el Bohemian, es lo mismo. Son cultos que vienen ya de la parte más antigua de la historia humana, donde el pueblo se había apartado de Dios, la gente, y sacrificaban a Satanás y a los demonios. Y todas estas cosas siguen haciéndose aún hoy en día. ¿Creéis que Satanás se ha quedado de brazos cruzados? No. Siempre ha ido trabajando y cada vez más confundiendo a la gente y haciendo creer cosas que no son. Aquí tenéis a Moloch en dos ilustraciones distintas, con un fuego aquí que traían las criaturas y venga, ya sabéis cómo terminaban los pobres, ¿no? Pero esto ha sido en distintos lugares. Moloch, ¿qué forma tenía aquí? Como un becerro, ¿no? ¿Qué hizo el pueblo de Israel abajo del monte Sinaí? ¿Recordáis cómo Ron Wyatt nos mostró ese altar donde habían las inscripciones, precisamente donde se veían estas ilustraciones? Habían hecho altar y les estaban dando los 10 mandamientos. Pues estaban haciendo altar a Satanás. Madre mía.